Último bloque de Mundo Agro. Nuestras cámaras estuvieron presentes en el Congreso Holstein de las Américas. Allí, importantes disertantes hablaron respecto al tema de la genética, el futuro de la genómica y, por supuesto, los avances en materia de lechería. Todos aplicados, por cierto, a las actuales tecnologías y el futuro que éstas pueden llegar a tomar. Precisamente, en el marco de este Congreso Holstein, se presentó el programa PROAR, que es un avance fundamental, según dicen los entendidos, para las evoluciones genéticas en la República Argentina. Va a permitir el estudio seleccionado de toros de muy buena especie para que este desarrollo genético de toros permitan mejorar la cría de ganado y el mejoramiento de la lechería. ¿Cuál es la importancia que tiene este programa PROAR? Bueno, vamos a hablar con Horacio Larrea, perteneciente a la Asociación de Criadores de Holando Argentino, quien nos explicaba en este testimonio qué significa el PROAR. Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Limitada. 60 años avanzando. Bueno, Horacio Larrea, comenzó disertando en el marco de esta jornada Holstein y donde se ha presentado un programa PROAR. En primer término, la importancia de estas jornadas y también de este programa que se ha puesto en marcha. Bueno, estas son jornadas que están dentro del marco de lo que es la MIL, pero también dentro del marco es el Congreso de las Américas, con una participación muy importante de representantes de distintos países de toda América Latina y de Norteamérica también. Lo que empezamos hoy, la jornada de charlas técnicas, es con una explicación de lo que es el lanzamiento de este programa PROAR, que creemos que va a ser algo muy, muy importante para la genética nacional, porque en realidad es el primer proyecto integrado de prueba de toros coordinado a nivel nacional de la historia de la genética argentina. Bien, ¿y en qué consiste puntualmente? Básicamente lo que vamos a hacer es coordinar la prueba inicial de 30 toros jóvenes por año, con la idea de llevarlo a un programa de 100 toros jóvenes y lograr que estos terneros que van a entrar en estos programas de pruebas tengan una evaluación genética, que tengan una prueba de progenie antes de cumplirse 6 años de edad y permita que estos toros puedan ser usados sobre la masa de población de vacas lecheras del país. Sobre todo para mejorar en el aspecto genómico. No, o sea, para mejorar la eficiencia de la vaca. O sea, en realidad es un productor lechero muchas veces no sabe qué genes tiene sus vacas. Lo que sí sabe cuáles son sus buenas vacas y sabe cuáles son las vacas que le hacen ganar dinero. Este programa lo que trata de hacer es darle una herramienta más a este productor para que pueda tomar medidas inteligentes, que pueda tener unidades de producción. Una vaca lechera en un tambo es una unidad de producción. Una unidad de producción más eficiente, más rentables, más longevas, más productivas, con menos costo de mantenimiento y con menos costo de alimentación que la vaca que tiene hoy. Tercera reunión anual Sanga, jornada técnica campo, viernes 1 de noviembre. Introducción a las razas Sanga y sus derivados, el futuro desafío en la cría bovina y el recorrido y muestra de reproductores San Ignacio de la Universidad Católica de Córdoba. Será en la estación zootécnica Santa Julia, Viejo Camino Montecristo, kilómetro 711, viernes 1 de noviembre. Contacto, doctor Leonel Alicio, 0351-155-50-5275. Organiza Universidad Católica de Córdoba. Y con esta información ponemos punto final a esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa, por supuesto, con mucha más información para el sector productivo. Gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Portal del Interior, el periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior, 10 años junto a la gente que hace grande el país.